La inquietud que traemos hoy ante este cuerpo es que no se trate el proyecto del concejal González, donde nos expropiarían 503 hectáreas y nos cambiarían por un predio del municipio, y están haciendo negociado con COSERAMI, Sociedad Anónima, que no existe, y los asociados negamos rotundamente de este negociado que se está haciendo de permuta de inmuebles. Esas palabras que es nuestra, y darle a conocer la situación de cada asociado al cuerpo, que el señor Acevedo Díaz nos dejó en la calle a 52 familias. Salman, el concejal González, oportunamente al abordar este tema en una sesión anterior, declaró ante la prensa que en Premier Sociedad Anónima adquirió esos bienes que pertenecieran a COSERAMIG en un remate efectuado en un juzgado, en el concurso y quiebra de la empresa. No, eso no es tan así. Nosotros hicimos un acuerdo en el 2015 con el señor Acevedo Díaz, presidente de Premier Sociedad Anónima, donde nosotros permutábamos la planta donde está COSERAMI a cambio de una fábrica automatizada. El ex empleado más antiguo de COSERAMIG, ¿no? ¿Qué reflexión le merece la situación por la que están atravesando? Estamos pasando unos momentos bastante desesperantes porque en la incertidumbre que nos metieron los salvadores, entre comillas, a la vista está de que no cumplió con todas las promesas y todo, como bien dijo mi compañero, se hizo una propuesta de canje del predio de COSERAMIG por una fábrica nueva ya en el parque industrial. A los 6 meses, a los 180 días, pasaron 3 años y hasta ahora no hay nada. Nos desguazaron la fábrica porque eso no entraba en lo acordado, ya sean las máquinas, ya sean los vehículos, ya sea todo. Nosotros no firmamos, no vendimos, fuimos engañados con falsas promesas, nos mintieron, y lo más duro también es que le mintió a la ciudad y le robó a la ciudad porque le destruyó un patrimonio histórico de la ciudad como es COSERAMI.